Gracias, muchísimas gracias. Es fantástico poder estar aquí con todos ustedes. Mi agradecimiento primero a los organizadores por estos 2 días excelentes de intervenciones y también por pedirme que esté aquí haciendo esta última contribución ante ustedes, ante la comunidad EFTP. Me siento encantado y muy honrado de estar aquí para dirigirme a ustedes. Sinceramente, creo que el esfuerzo de viajar hasta San Sebastián y acatarrarme en el avión, todo ello ha merecido la pena. Les pido disculpas por mi voz. Voy a hablar de la equidad e inclusión, la base universal sobre la que se construye la EFTP. Es un título muy grande, la verdad. Soy consciente de que ahora soy el orador que se está interponiendo entre ustedes, pero desde luego entre ustedes y una cena de clausura que nos espera. Además, también vengo después de estos jóvenes, ¿verdad?, que nos han hablado de equidad, de inclusión y de cómo cambiar el mundo. Así que yo, la verdad, va a ser muy difícil captar su atención, pero gracias a los jóvenes por su contribución, lo habéis hecho estupendamente bien. Yo no hubiese podido hacerlo a vuestra edad. En mi charla habrá 3 elementos y además, quiero compartir una serie de cosas con ustedes y al final, además, tengo una petición que hacerles. Voy a abarcar 3 elementos. Primero, la experiencia en el ecosistema de la EFTP inglesa. Después, hablaré del panorama económico actual en el Reino Unido y de su impacto en la pobreza infantil, sobre todo. Y la mayor parte de mi charla será una reflexión sobre los retos sistémicos de la equidad y la inclusión en Inglaterra, y también hablaré del papel fundamental de la EFTP para abordar todo ello. La verdad es que ha sido fantástico escuchar a los oradores, porque los temas que han salido de las sesiones realmente están muy alineados con lo que yo quiero contarles. Así que quiero también decirles que me ha interesado muchísimo la conferencia de Denise Amiot cuando ayer por la tarde nos habló de la equidad e inclusión. Mi intención no es la de repetir los puntos clave, sino basarme en ellos en mi charla desde una perspectiva personal y compartir con todos ustedes la experiencia del Reino Unido y las oportunidades para la EFTP global. También, por supuesto, me sumo a los comentarios de Denis sobre el impacto de la pandemia en cuanto a la exposición de las desigualdades, la inclusión, diversidad y equidad y el impacto en la salud mental. Nunca haremos lo suficiente para abordar las barreras que existen respecto a la inclusión y la diversidad. Por supuesto, quiero agradecer la brillante sesión sobre la voz de los jóvenes de hoy. Seguro que todos, sin excepción en esta sala, somos defensores de los jóvenes y como profesionales, escuchar a la voz de los jóvenes, garantizar su implicación y participación activas en las cosas que les importa a ellos, está en el centro de todo lo que hacemos. Y los jóvenes que han estado aquí hoy, soy un gran ejemplo de esa voz y quiero felicitarlos a todos. Bien, en cuanto a mi historia personal en la educación y la formación, he sido presidente del Consejo de Administración de Escuelas Secundarias y Primarias en el Reino Unido y llevo más de 20 años apoyando al sector de la educación superior a lo largo de mi vida en diferentes cargos, desarrollando y revisando estrategias, por ejemplo, para la aplicación y ejecución. Más recientemente, como presidente del Consejo de Administración del Grupo Educativo Luminate, que bueno, es una organización con una familia de escuelas, colegios e instituciones de educación superior, sobre todo en la zona norte de Inglaterra, y lo he presidido desde hace 8 años. También tengo el privilegio de presidir una magnífica organización que es la Asociación Nacional de Colegios, y David, precisamente, es el director ejecutivo. Es la voz de Inglaterra para la educación superior y, claro, y además es una organización sin ánimo de lucro
y bajo el liderazgo de su director ejecutivo, David Hughes, a quien ya conocemos, han trabajado además con diligencia para poder dar recursos tangibles para los estudiantes y cambios políticos para garantizar que el impacto del sector de la educación superior sea comprendido y también reconocido. Y David, seguro que estará de acuerdo conmigo, es un reto diario. Parte del brillante equipo de la Asociación de Colegios está aquí hoy entre el público y quiero darles las gracias en nombre de la Asociación Mundial por todo lo que han hecho durante la pandemia para hacer que la voz de la FP siga siendo influyente. Y así ha sido en estos dos últimos años. Recientemente, después de una carrera en el gobierno local, fui nombrado vicerrector de la Universidad de Durham. Claro, con una misión de, además de equidad organizativa. Y eso me parece muy importante. Claro, equidad es muy importante, el cambio cultural. Y también apoyo el trabajo de esta universidad de élite para ampliar el acceso y la participación de los miembros de comunidades minoritarias como yo mismo, incluyendo a los de entornos más desfavorecidos, vengan de donde vengan. Esencialmente creo que puedo mirar a través del ecosistema de la educación en Inglaterra con un alto grado de comprensión y quizá también con cierto grado de Y por eso utilizaré esa experiencia, porque eso es lo que conozco. Y después de haber escuchado en las sesiones de ayer, me parece que esto resonará también con sus experiencias en otros países. El motor personal de mi compromiso en este trabajo y mi trabajo voluntario es mi pasión. Pasión por la justicia social y por el papel de la educación. Y en concreto el papel de la educación en la formación técnica y profesional para impulsar la movilidad social, ayudar a las personas a alcanzar su potencial y a influir positivamente en las vidas de sus familias y de sus comunidades. Bien, veamos ahora el contexto económico y social de la EFTP en el Reino Unido. Históricamente, la productividad laboral ha crecido en torno al 2% anual, pero desde la recesión de los años 2008-2009, la productividad se estancó. En el año 2019, el Reino Unido era el cuarto país del G7, claro, clasificado en función del PIB por hora trabajada, y se situaba en torno a un 15% por debajo de Estados Unidos, Francia y Alemania. Así que parece que nuestros amigos de Alemania y Francia pueden terminar de trabajar el jueves por la tarde e irse a tomar café y una tarta de queso aquí en Donosti, mientras que nosotros en Inglaterra tenemos que seguir trabajando hasta el viernes por la tarde. Pero bueno, sin bromas. La verdad es que esto es un problema. Es algo que tenemos que superar. Se estima que el Brexit por sí solo tendrá un impacto de alrededor del 4% en el PIB, mayor que el impacto de la pandemia y que contribuirá además a una crisis más aguda del coste de vida, con lo que además así la economía del Reino Unido podría recuperarse del impacto de la pandemia quizá más lentamente que otros países. Según la Oficina de Estadística Nacional, ya tenemos una deuda de 2.400 millones de libras que no hace más que crecer con la crisis del coste de vida. Así que estamos hablando de 2.400 millones de libras que equivalen al 96% del PIB del Reino Unido, alcanzando niveles que no se veían desde los años 60 y una deuda que recaerá sobre las generaciones futuras, incluidos mis propios hijos. Si hablamos de pobreza infantil, 3,9 millones de niños, es decir, un 27% de todos los niños están en situación de pobreza. Imaginen una clase de 30 niños, pues 8 de esos niños van a vivir en la pobreza. Y claro, tenemos bancos de alimentos en todas las ciudades y pueblos. Para la sexta mayor economía del mundo, esto debería ser
una vergüenza nacional. El 49% de los niños que viven en familias monoparentales están en situación de pobreza y los niños de grupos étnicos minoritarios tienen más probabilidades de caer en la pobreza. El gobierno del Reino Unido, bueno, pues ha modificado su sistema de prestaciones a través de créditos para precisamente intentar que el trabajo sea rentable. Pero la realidad es que el trabajo ya no ofrece una vía garantizada para salir de la pobreza en el Reino Unido. No, ya no es así. El 75% de los niños que crecen en la pobreza viven en un hogar donde al menos una persona ya trabaja, tiene un empleo. Está claro que para poder crecer necesitamos que cada individuo tenga una formación con cualificación de nivel 3 para así poder ganar un poco más que el salario mínimo en el Reino Unido. Los datos sobre el impacto de la pandemia en el Reino Unido aún no se han hecho realidad. Mi propia experiencia sobre el terreno, habiendo trabajado para el gobierno local, me ha enseñado que la pobreza y la desigualdad subyacentes que ya existían antes se han profundizado y se han ampliado en las comunidades más desfavorecidas del Reino Unido y que además la pobreza no respeta el color de la piel. El aumento de la inflación está empujando los presupuestos familiares al límite de la pobreza, más y más. Así que pensemos en el trabajo y en la educación, ¿verdad? Una estadística reciente ha mostrado que unas 600.000 personas mayores de 50 años que antes podían permitírselo ya han decidido dejar el mundo del trabajo, reconociendo que simplemente se han dado cuenta de que la vida es muy corta. Y claro, eso es lo que nos ha mostrado la pandemia, ¿verdad? Y los que son más jóvenes y tienen un empleo se preguntan ahora. Se preguntan cómo los empleadores o las empresas pueden ayudarles a tener un mejor equilibrio precisamente entre la vida laboral y la personal. Y las tensiones entre empleadores y empleados ya empiezan a surgir con el trabajo en casa y el trabajo híbrido que se considera cada vez más fundamental para el equilibrio. Ayer hubo una sesión presidida por Mary Farrone cuando hablamos de visiones del mundo. Mary reflexionaba sobre lo mucho que la experiencia del mundo en los dos últimos años ha perturbado la infraestructura y los elementos clave con los que operaban las organizaciones de FTP. Y la verdad es que se expresaron opiniones positivas sobre cómo la FTP podría cambiar e innovar para seguir siendo relevante para los estudiantes y promover el espíritu empresarial. Y eso también es cierto en el Reino Unido. Pero, sin embargo, en el Reino Unido tenemos problemas sistémicos en la educación, en la cultura, en cuanto a las clases y también a las etnias, que influyen y dan forma a nuestras experiencias y limitan nuestras oportunidades con un impacto negativo en los resultados de los más jóvenes. Las personas de comunidades negras y asiáticas obtienen peores resultados que sus compañeros. Y claro, y de hecho, los hombres blancos de comunidades pobres abandonan también la educación, incluso antes. Eso está creando problemas en muchas áreas. Parecería, aunque parece, que el gobierno niega activamente el racismo institucional en nuestras organizaciones. Hay muchos casos, no sé si los conocerán, pero bueno, pues hubo una organización que se llama Yorkshire Cricket Club, el club de cricket de Yorkshire, y bueno, ha sido algo de lo que se han hecho eco precisamente en la prensa por el maltrato a un jugador de cricket asiático. O, por ejemplo, también se ha hablado mucho de cacheos selectivos de jóvenes negras por parte de la policía. Claro, y todo eso sigue apareciendo en los titulares de las noticias. Así que, por un lado, se niega el racismo institucional, pero en nuestra experiencia lo que vemos es muy, muy diferente. Y es muy importante compartirlo con todos ustedes. También tenemos que darnos cuenta de que más de la mitad de la población del Reino Unido no irá a la universidad. No, desde luego no irán
a nuestra universidad, a Durham, y que la economía británica necesita educación y formación técnica y profesional si quiere afrontar seriamente el impacto del Brexit, la pandemia y también la crisis del coste de la vida. La economía tiene que crecer y la productividad tiene que mejorar. Sin duda alguna, se trata de una gran oportunidad para que Inglaterra impulse la educación, la formación técnica y profesional. Pero como dije antes, yo creo que el sector que la imparte no aparece en los titulares de forma tan positiva como precisamente en las universidades y las escuelas. Eso tiene que cambiar. David y sus compañeros están trabajando muchísimo para que eso cambie. Todos tenemos que trabajar juntos para garantizar que contamos con estrategias sólidas de apoyo mutuo para maximizar nuestra visibilidad ante nuestros gobiernos. ¿Por qué son importantes la equidad y la inclusión en el contexto de la FTP? Me planteo yo ahora. Y para responder a esta pregunta, soy consciente de que la equidad y la inclusión pueden significar cosas diferentes para cada persona y que el enfoque de la equidad y la inclusión difiere de un país a otro. Pero lo que puedo decir es que a nivel macroeconómico, la economía del Reino Unido no puede permitirse el lujo de tener un enfoque estrecho en la construcción del país, desplegando los activos, recursos y talentos de solo algunas partes de su sociedad y sin centrarse en otras. No, no puede ser así. Los empleadores de Inglaterra, como decía David, sí están realmente luchando por encontrar trabajadores cualificados hoy en día. Por lo tanto, el éxito de la economía británica en los próximos 8 años hasta el año 2030 depende, creo yo, de que se desarrolle un enfoque más inclusivo que llegue a todas las partes de la sociedad y a todas también y a todas las comunidades, independientemente de su origen. Y aquí es donde las organizaciones que imparten la EFTP pueden tener un impacto. Podemos ayudar a promover la equidad y la inclusión. Podemos ayudar a desarrollar las competencias que todo esto requiere. Pero también podemos ayudar a las organizaciones de empleadores a desarrollar la cultura que ellos necesitan para atraer y retener a los trabajadores cualificados de todos esos diferentes orígenes más diversos. Y como decíamos antes, así poder hacer que se sientan arraigados en esas organizaciones. Centrarse sin descanso en la equidad y la inclusión ayuda a las instituciones de FTP a obtener mejores resultados de los estudiantes. Apoya las estrategias para ampliar el acceso y la participación y ayuda a los estudiantes a sentir que realmente pertenecen y que tienen un interés en sus comunidades y en el país en su conjunto, independientemente de su comunidad o país de origen. Sinceramente, yo creo que tiene mucho sentido empresarial, pero que también es fundamental para el trato de las personas y que ayuda a conseguir un verdadero cambio cultural y también organizativo. Y lo que es más importante, la FTP, además, capacita no solo a los individuos, pero también a sus familias, a sus comunidades. Por supuesto, la equidad, la diversidad y la inclusión no pueden garantizar por sí solas un rendimiento superior. Sí, yo muchas veces hablo de ello con diferentes líderes. El liderazgo también es clave, pero necesitamos un liderazgo que pueda además aprovechar el talento de esas diferentes personas y poder moldearlas y crear un equipo que dé apoyo. Que no solamente se centre en cómo resolver los problemas, ¿no? Se trata de trabajar todos juntos para poder mejorar los resultados para los estudiantes, para sus familias y para sus comunidades. Sabemos que la educación tiene tanto una finalidad social como económica y que se basa en valores. Muchos de nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? Porque es algo que está entroncado con nuestros valores, con cómo somos. ¿Y qué diferencia queremos marcar en la vida de nuestros
estudiantes. Por consiguiente, no se trata solamente de ayudar a los estudiantes a terminar un curso, sino también ayudarles a que sean grandes seres humanos, que florezcan y prosperen en sus vidas. Hacer que nuestras instituciones sean más inclusivas nos ayuda a hacer ese trabajo mejor aún para nuestros estudiantes. Permítanme compartir con ustedes una historia. Bueno, voy a beber un poco porque me estoy hablando quizá demasiado. Una historia de un joven de 17 años en Inglaterra. Sus dos hermanos mayores de este joven estudiaban en el mismo instituto y habían aprobado el bachillerato con notas excelentes y habían ido a la universidad para, bueno, pues obtener buenos títulos en, por ejemplo, ciencias y en medicina. A este joven del que hablo, a él le costó muchísimo ir a la escuela y simplemente aprobó, bueno, pues un nivel 2. Pero este joven decidió quedarse en la escuela para hacer sus A-levels, es decir, el nivel 3. Y eso, como digo, fue un error. Sus resultados empezaron a ser peores y peores, a sacar peores notas. Y así su autoestima y su confianza cayeron y cayeron hasta el límite de que ya no era capaz de levantarse por la mañana y ducharse. Sus relaciones con sus hermanos y con su grupo de amigos se deterioraron cada vez más. E incluso a sus padres los llamaban regularmente a la escuela porque su comportamiento también era peor. Llegó incluso a decir que se sentía inútil, sin valor alguno. Siguiendo cierto consejo, abandonó la escuela y entonces empezó un aprendizaje en la universidad local en tecnologías de la información, en informática. Empezó a gustarle el curso y, bueno, su relación con su tutor, que lo trataba como un joven adulto y no simplemente como un niño. Esa relación fue muy importante. Su contribución al trabajo, además de su empleador, fue muy apreciada y recibió apoyo financiero para poder completar estudios adicionales y así empezó a crecer, a desarrollarse y a prosperar. 2 años más tarde aprobó con notas excelentes y le dieron además referencias excelentes. Ahora tiene 20 años y ahora mismo está haciendo un aprendizaje de nivel superior en ciberseguridad. Todo eso con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Ha recuperado la autoestima y la confianza en sí mismo. Ha empezado a cuidar de su salud. Levanta pesas, corre, hace otros deportes y también está recibiendo ayuda para su bienestar mental y ahora ha conocido a una joven maravillosa. Tiene novia. Su mundo ahora es muy diferente, es positivo. Se siente orgulloso de sus logros y siente que puede además estar a la altura de su hermano y de su hermana. ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, ayer alguien nos preguntó qué consejo podíamos dar nosotros como padres a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, pues este chico del que estoy hablando es mi propio hijo. Le diré que habéis aplaudido, se lo diré. El consejo que recibió fue, bueno, que fuese a un lugar donde le ayudasen a recuperar su autoestima, un lugar en donde se preocupasen de él más que de sus notas, simplemente. Se fue de la escuela y con la ayuda de todo ese personal, su vida cambió. Muchísimas gracias por ese aplauso, pero a mí lo que me preocupa son sobre todo esos jóvenes cuyos padres vienen de entornos menos favorecidos y que además ni siquiera conocen el sistema. Padres que no saben cómo navegar, manejar la información, dar asesoramiento y orientación a sus hijos y ayudarles a tomar las mejores decisiones. No fue solamente mi decisión, no. Mi papel fue ayudar a mi hijo a comprender esa información, asesorarle para que pudiese él mismo tomar esa decisión. En el Reino Unido, y creo que se aplica a otros lugares también, necesitamos hacer mucho más para poder dar una educación y asesoramiento de este tipo de una forma que además sea comprensible para los jóvenes.
Yo diría que en el Reino Unido las organizaciones de formación continua han dado pasos firmes, además, en este sentido. Y en el pasado bastaba con decir, sí, claro, por supuesto, el personal de la enseñanza superior debería reflejar la diversidad de las comunidades y de los lugares de trabajo. Pero ahora lo que vemos es una acción personal positiva por parte de los líderes de esas organizaciones y una verdadera honestidad respecto a los desafíos con el deseo de trabajar juntos en la co-creación de soluciones. Y se trata de conversaciones a veces incómodas, porque dependen de que los líderes expongan sus vulnerabilidades y además escuchen esas experiencias que expresan sus estudiantes y el personal. La equidad nos permite aprovechar, utilizar nuestros puntos fuertes y cada vez más los institutos se están convirtiendo en importantes organizaciones. David nos hablaba de ello, para el anclaje de las localidades. El papel de los líderes en estas organizaciones se está convirtiendo en un liderazgo de sistemas que actúa a través de los límites internos de la organización, pero también a través de otras organizaciones para llegar, por ejemplo, a gobiernos locales, empresas, a la policía local o a los proveedores de salud, así como a muchas otras. Tender puentes, resolver conflictos y superar los problemas de competencia o de competición con otros proveedores de FTP. Trabajar con todos los socios locales y, sobre todo, trabajar junto a las comunidades y con ellas. No hacer cosas a esas comunidades. Un gran ejemplo de cooperación internacional nos lo ofreció precisamente ayer Roger Ramsani cuando habló de su trabajo con 10 mujeres jóvenes de Ghana impartiendo formación para aprovechar la energía solar y perpetuar un enfoque de formación de formadores. Y la Association of Colleges en la que trabaja David está también trabajando para crear un espacio para esas conversaciones sobre equidad, diversidad e inclusión. Y claro, y hemos escuchado de primera mano el nerviosismo de esos líderes, ¿verdad?, experimentados, preocupados por si sus estrategias en materia de equidad e inclusión van mal y porque a veces les falta confianza para impulsar precisamente todas estas ideas. Tenemos que ayudarlos, darles confianza. Pero también, al mismo tiempo, asistimos a una nueva generación de líderes que llegan con un mayor nivel de confianza, que se sienten cómodos con la diferencia y con enfoques diferentes, y que quizá están aplicando enfoques más innovadores en cuanto a equidad e inclusión, dispuestos a probar cosas diferentes, sabiendo que puede que no funcione, pero sabiendo que perseverarán. Y ese trabajo, junto con otras organizaciones, se está extendiendo ahora al desarrollo personal continuo del personal y los directivos y también a miembros del Consejo de Administración como yo. Claro, como reconocimiento al importante papel que desempeña un Consejo de Administración a la hora de proporcionar buena gobernanza e impulsar y motivar a todos y también a la hora de diversificar su base de personal y también diversificar los miembros del Consejo. Aunque comprendo que, claro, que he empezado con grandes titulares, ¿verdad?, respecto al Reino Unido e Inglaterra en particular, yo la verdad es que soy optimista sobre el papel de la FTP a la hora de nivelar la situación en diferentes partes del país y nuestra contribución para recuperarnos de la pandemia y superar además a tiempo la crisis del coste de la vida. En parte, claro, porque yo no veo qué otra opción tenemos salvo la de ser más inclusivos y seguir promoviendo la equidad, pero también porque tengo fe, verdadera fe, en este sector de la FTP que históricamente se ha dedicado y sigue dedicándose a esforzar al máximo para proporcionar el mejor entorno de aprendizaje para nuestros estudiantes, para que tengan éxito personal y profesional. El famoso, quizá controvertido activista de los derechos humanos Malcolm X dijo que la educación es el pasaporte del futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan para el hoy.
Si Malcolm X tiene razón y esta conferencia ha debatido los temas más importantes como el futuro del trabajo y sus implicaciones para la EFTP, la creación de oportunidades, la equidad y la inclusión, la migración y la sostenibilidad y las voces de los jóvenes, eso es absolutamente el territorio correcto y refleja un momento importante después de la pandemia en el que no podamos permitirnos quedarnos quietos. Así que es fantástico que estemos aquí todos reunidos en San Sebastián para debatir asuntos importantes con respecto a la EFTP. He dicho que les iba a pedir algo en la sala hoy y es una serie de preguntas que les voy a plantear, no se preocupen. Mi pregunta para todos ustedes en esta sala hoy es ¿qué habrá cambiado usted para cuando nos volvamos a reunir? Todos ustedes son líderes, todos. Porque el liderazgo no es una cuestión de jerarquía dentro de una organización, no. Los verdaderos líderes influyen y dan forma al cambio organizativo, asumen la responsabilidad personal de hacerlo realidad, estén donde estén en la organización. Así que como líderes yo propongo para todos los presentes en esta conferencia un auténtico llamamiento a la acción. Mientras cenan esta noche y mientras aprendan los viajes de vuelta a casa, ¿cuáles van a ser los compromisos personales que harán hoy aquí, que llevarán a sus organizaciones para ayudar a lograr un cambio positivo en materia de equidad e inclusión en sus países? ¿Con quién se relacionará a nivel local o internacional después de este evento para compartir, para aprender, para desarrollar y para aplicar o poner en práctica? ¿Y cómo hará que la equidad y la inclusión sean el centro de su organización para establecer un nuevo imperativo para que la EFTP que imparte usted sea más inclusiva en su lugar de trabajo? Todo eso comienza con unas conversaciones enriquecedoras, constructivas y difíciles a veces, pero respaldadas por una agenda progresista y un plan de acción que luego conduce a unos ecosistemas educativos que realmente apoyan a todas las personas, independientemente de su origen, personas que luego están bien situadas para comprometerse con los demás en un mundo cada vez más diverso y complejo. Ha llegado la hora de la EFTP, de verdad. Deberíamos adoptar la transformación y promover la colaboración global en materia de EFTP y incorporar enfoques de equidad e inclusión en nuestras instituciones y trabajar juntos para apoyarnos y desafiarnos mutuamente para abordar y para superar las barreras sistémicas que impiden el progreso de todo nuestro personal y nuestros alumnos. Estoy realmente entusiasmado con el camino que tenemos por delante y les deseo muchísimo éxito en sus esfuerzos. Ha sido un enorme placer conocer a muchos de ustedes en los últimos días. Gracias por escuchar mi aportación hoy. Espero que lo hayan pasado bien y les deseo una buena vuelta a casa. Muchas gracias.